Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 23 de enero de 2021. Tema: Verdad. Texto de oro: Santiago. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lectura alternada, Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque Jehová conoce el camino de los justos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Lección sermón, leeré de la Biblia, Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Lucas. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo
y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mateo. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Segunda a los Corintios. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Primera de Pedro. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras,
por Mary Baker Eddy. La ciencia cristiana revela la verdad y la supremacía de esta, la armonía universal, la totalidad de Dios, el bien y la nada del mal. Es más fácil desear la verdad que deshacerse del error. Los mortales tal vez procuren comprender la ciencia cristiana, pero no podrán cosechar de la ciencia cristiana las realidades del ser sin luchar por ellas. Esa lucha consiste en el esfuerzo por abandonar el error de toda índole y de no poseer otra conciencia que el bien. El esfuerzo constante por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen. Bendiciones que, aun cuando no sean reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de participar del amor. Simplemente pedir que podamos amar a Dios nunca nos hará amarle, pero el anhelo de ser mejores y más santos, expresado en vigilancia diaria y en el esfuerzo por asimilar más del carácter divino, nos modelará y formará de nuevo hasta que despertemos a su semejanza. Alcanzamos la ciencia del cristianismo demostrando la naturaleza divina. A fin de comprender más, tenemos que poner en práctica lo que ya sabemos. Tenemos que recordar que la verdad es demostrable cuando es comprendida y que el bien no se comprende mientras no se demuestre. Una percepción humana de la ciencia divina, por limitada que sea, tiene que ser correcta para que pueda ser ciencia y, como tal, demostrable. Un germen de verdad infinita, aunque sea el más pequeño en el reino de los cielos, es la esperanza más sublime en la tierra, pero será rechazado y denigrado hasta que Dios prepare el terreno para la siembra, lo que al sembrarse da fruto inmortal, enriquece a la humanidad solo cuando se comprende. El sentido espiritual de la verdad tiene que obtenerse antes que la verdad pueda comprenderse. Ese sentido se asimila solo a medida que seamos honestos, abnegados, bondadosos y humildes. Hay que sembrar la semilla en la tierra de un corazón bueno y recto. De otro modo, no llevará mucho fruto, pues la desarraigará el elemento más bajo de la naturaleza humana. La simiente de la verdad y la simiente del error, de la creencia y de la comprensión, sí, la simiente del espíritu y la simiente de la materia son el trigo y la cizaña que el tiempo separará, esta para ser quemada y aquel para ser recogido en lugares celestiales. Quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser, ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero. Aferraos a la verdad del ser en contraste con el error de que la vida, la sustancia o la inteligencia puedan estar en la materia. Abogad con sincera convicción de la verdad y con clara percepción del efecto invariable, infalible y seguro de la ciencia divina. Entonces, si vuestra fidelidad
es solo se en igual a la verdad de vuestro alegato, sanaréis al enfermo. La verdad es afirmativa y confiere armonía. Toda lógica metafísica está inspirada por esa regla sencilla de la verdad que gobierna toda realidad. Por los argumentos verídicos que uséis, y especialmente por el espíritu de verdad y amor que abriguéis, curaréis a los enfermos. Incluid creencias morales, así como físicas, en vuestros esfuerzos para destruir al error. Echad fuera toda clase de mal. Predicad el Evangelio a toda criatura. Declarad la verdad a toda forma de error. Tumores, úlceras, tubérculos, inflamaciones, dolores, coyunturas deformadas, son sombras de sueños diurnos, imágenes oscuras del pensamiento mortal que huyen ante la luz de la verdad. El curso que verdaderamente debiera seguirse es destruir al enemigo y dejar el campo a Dios, vida, verdad y amor, recordando que sólo Dios y sus ideas son reales y armoniosos. Si vuestro paciente sufriera una recaída por cualquier causa, haced frente mental y valientemente a la causa, sabiendo que no puede haber reacción en la verdad. Ni la enfermedad misma, ni el pecado, ni el temor tienen poder para causar una enfermedad o una recaída. La enfermedad no tiene inteligencia con qué moverse de una parte a otra o transformarse de una forma a otra. Si la enfermedad cambia de lugar, es la mente y no la materia lo que la hace cambiar. Por consiguiente, no dejéis de desalojarla. Enfrentad toda circunstancia adversa como su vencedor. La legítima y única posible acción de la verdad es producir armonía. La verdad echa fuera todos los males y métodos materialistas con la verdadera ley espiritual. La ley que da vista al ciego, oído al sordo, voz al mudo, pies al cojo. En el sagrado santuario de la verdad hay voces de solemne significación, pero no les hacemos caso. Solo cuando los llamados placeres y dolores de los sentidos desaparecen de nuestra vida, encontramos señales indudables del entierro del error y de la resurrección a la vida espiritual. Preguntaos, ¿estoy viviendo la vida que más se acerca al bien supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor? Si es así, entonces el camino se irá iluminando cada vez más hasta que el día es perfecto. Vuestros frutos probarán lo que el comprender a Dios le trae al hombre. El propósito y el motivo de vivir rectamente pueden lograrse ahora. Una vez logrado ese punto, habréis comenzado como debíais. Habéis comenzado por la tabla de sumar de la ciencia cristiana y nada, salvo una mala intención, puede impedir vuestro progreso. Si trabajáis y oráis con móviles sinceros, vuestro Padre os abrirá el camino. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Los deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria.
Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.